os nosos. E despois o gran invitado que esta noite que vai a ser Peque. Hola, Jesús! Moi boas, que tal? Como estamos? Como estamos? Estás preparado? Estamos preparados. Se non falla a conexión de internet, esperemos que non falle, así que todo correcto. Seguro non falla. Bueno, vamos a meter a Chema, que é a última peza que nos queda. Moi ben. Hola, Chema! Buenas, Manuel! Buenas, Jesús! Que tal buenas estamos? Buenas tardes a todos. Oxe, temos un programón, Un programón. Ten boa pinta. Importante. Bueno, saludos primeiros que están aí conectados xa, Radio Tapioca Online, que xa está emitindo en Facebook. E, bueno, sin máis dirección, vamos a darle para diante, non? Imos para lá, que para eso estamos. Pois venga, vamos a invitar aquí a Peque a falar con nós. Pois ben. A ver que nos conta. A ver si entra. A ver, veña, vai, que xa ten boa pinta. Que vamos. Se lía. Bueno, invitación invitada, enviada. Hola, Chus. Hola, Chus. Aí se está conectando máis xente tamén. Vamos, Peque. Saudamos a Rubén Ríos, que tamén anda por aí. Saludos. Enviéche invitación, Peque, acéptala. Buenas a todos os que estades vendo. Moitísimas ganas de festa, sí. Cousa miño fallo. Fai, hostia, fai fresquiño, Notase bastante o cambio de temperatura, sí. Ajá, a ver, espera, a ver, Peque, vamos, acepta esa invitación. La gente esperando. O bon faise de rogar, eso sempre pasou. É verdade, verdade. Pon que non dou, pon aí. Como non das? Que problema temos? A ver, vamos a ver. Vamos a buscar posibles solucións. Tens Instagram actualizado? Requisito indispensable. Porque pasou na semana pasada, eso. Pasou na semana pasada con Silvia tamén, sí. Pasou que depois a informou de que actualizou Instagram. Efectivamente, te fíjate, un detalliño de nada, e ela vai. Exactamente. Peque, sigues a orquestas e fiestas, no? Requisito indispensable para poder entrar. No, porque tamén me ten pasado. Por eso digo. Tamén me ten pasado. Non sei. Un detalle pequeno é... Bien, xa non respondo que sí. Pois entonces, que pasa aí para que non podas? Mira a ver se tens Instagram actualizado, Peque. Damos aí 10 minutinhos, venga. A ver. Seguramente sí. Solo podes meter ti, non, Manuel? Sí. Exactamente. Como persona que abre directo, son o que dirige o cotarro. Pois miramos a ver se soluciona o asunto. Entonces, sí, seguramente é eso, que este a Instagram sin actualizar. É o máis probable. No, porque, claro, a este paso que a pila de actualizacións que realizan, pois, madre mía. No, a última actualización, hola Bea, que tal? Hola Bea! Que meteron a Instagram é necesario para poder facer os directos a Cato, se non a cando salta, que seguramente é o que lle pasaba a Silvia outro día. Seguramente que sexa por eso. Saludamos tamén a Chus, que anda por aí, que está escribindo. Yo non seguía, ahora ya sí. Pois, ya feito. Bueno, a ver, te de las chuletas preparadas, non? Sí, pero bueno. Pero sigo intentando, dice aí Peque. Y Peque, sigue intentando. Bien, reitero, intenta actualizar Instagram, porque seguramente teñas unha actualización pendiente. A ver si me escoita. Y que non me acepto unirme. Claro. É que ha de ser eso. E mentras que esperamos, pois tamén, bueno, recordar que... Hola, Lourdes! Que está Radio Tapioca tamén transmitindo en directo. Mira, estamos en Facebook. A ver, transmitindo tamén vai.
Ahí sí, estamos con amigos de Radio Tapioca que tenemos el programa a 6 de la tarde con una entrevista muy, muy interesante, además de su programa semanal. Efectivamente, de seguido, ya sabéis, sí. Quedarse. Pues a ver si conseguimos entonces amañar con... Sí, para que seguramente tenga que actualizarlo. Sí. Son cositas del día. Tú pasa hasta en la televisión de Galicia. Como dicen moitas orquestas, en riguroso directo estamos, entonces... O directo exactamente. No, como decían, perdón. Corrijo. Sí, ahora tenemoslas en pan, por favor. Exactamente. Son Peque, te ayuda a regalar, a ver si desde ahí. Si desde a ver si desde ahí. Vamos a intentar, a ver si desde ahí va. Efectivamente. Cualquier partido importante que pueda entrar. Claro, claro. A ver. Ahora sí, ¿no? ¡Ey! ¡Veña! ¡Ahí está! ¡Buenas! Correcto. Con Iván, tío. Parece mentira, parece que tengo 60 años y no entiendo las tecnologías. No, pero... oye, ¿qué tal me escucháis? Sí. Porque, bueno, estoy aquí, en un sitio, no sé cómo estoy, ¿no? Estuve en pleno coche, no sé cómo está de cobertura. Pero tuve que entrar desde otra conta, desde a miña, pues debe ser que dices que no está actualizado. ¿Me seguramente, pues, seguramente. Pero bueno, de todas maneras, si consigues entrar con esa conta, no creo que sea un problema de Instagram. O mejor es por algo de privacidad, no sé o qué, pero tiene que ser por eso, si no... Sí, seguramente ser. Es que no permite. Puede ser. Sí. Bueno, problema solucionado. ¿Cómo te encuentras, Peque? ¿Cómo estás? De salud muy bien. Vale. Es importante. Que a día de hoy xa é, de salud muy bien. Xa é importante. De traballo, bueno, eu ahora reinventei-me un poquinho, montei este proxecto meu, Te Ayudo a Regalar, e, bueno, pues me ten bastante atareado, é un traballo moi bonito, moi agradecido, e, por lo menos, bueno, estou traballando para min, estou contento, sí. A ver si me dá para comprar 2 Ferraris, 2 chales en San Senso, tira salto, tira salto. Sí, señor. Sí. Bueno, a ver, coméntanos desde a tua perspectiva. Como lo ves? O veo, estou moi de mala hostia, tío. O ves, de feito, hoxe tiño un día tranquilo, moi bonito, día da nai, estou facendo regalos diferente tal, e me puxen xa, pero dos nervios. Bueno, xa levo todo o ano dos nervios, non? Porque vexo moitas cousas que son injusticias. Pero hoxe máis me cabrei. Por qué? Vexo un vídeo do alcalde de Vigo. Sí, sí. Vale? Sí. Presentando el terraceo que se inaugurou onte con... Taburete, creo que era, sí. Taburete, vale. Presentando eso, el terraceo, el auditorio de Mar de Vigo, 50 conciertos en este verano, hasta septiembre. 50 conciertos, o sea, ahí puede haber conciertos. As cafeterías no puede haber. Aquí en Villagarcía no puede haber conciertos, no, Samasamá. No, no, aquí no puede haber conciertos. No, no. No puede haber ni conciertos en ningún sitio. No, terraceo en Vigo, sí. Vale. Pero ¿qué me cabreó? 50 conciertos. ¿Vos vades a ver en algún de esos conciertos alguna orquesta contratada? No, de feito comentaba que xa había 41 actuacións contratadas de ese 50. Tipo, vale, vades ver algunha orquesta contratada? Vades ver unha París de Noia aí? Vades ver uns satélites aí? Vades ver, que sei, a Panorama aí? Vades ver unha actuación do Combo Dominicano no Terraceo en Vigo? No. Nin de coño. Por qué? Por qué? É que esa pregunta. Segunda pregunta. Vi o cartel ahora de actuacións que hai ahora na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, que patrocinan, bueno, Xacobeo, sí, etcétera, etcétera. Bueno, unha cartelería, unha cartelada de máis de 30 actuacións, vale? Música folk, música, no sé qué, tradicional, música urbana, música rock, grupos de música rock, bueno, 30 e pico actuacións. Nese cartel hai unha orquesta? Madre. Claro. Por qué? Ninguna. ¿De qué es un problema? ¿Por qué no? Ninguna. Más lo mismo. Somos mierda. Las orquestas para Xunta de Galicia somos una mierda espichada en un pau. ¿Vale? No somos cultura. Se está demostrado a día de hoy, día 2 de mayo de 2021, en plena pandemia, fago una pregunta. Ese aquí me va a responder.
A día de hoxe, conocedes algún sector que non sea orquestas e ocio noturno? Conocedes algún sector que esté sin traballar desde marzo do ano pasado? No. É que non, ningún. É que aparte non deron ninguna oportunidade tampouco de facelo. Non vos deron ninguna oportunidade. Ninguno. Non hai interés neso. Buscades calquera empresa desta comunidade, calquera empresa de Galicia, que non sea ocio noturno ou mundo espectáculo das orquestas, vale? Calquera empresa, do que sea, porque as pirotecnias tamén están pasando mal, pero o ano pasado en inverno ou no verán ainda botaron tres fuegos, vale? Que son non vale para nada. Pero tres fuegos, as empresas de iluminación ainda iluminaron Navidad, ainda non sei que, vale? A hostelería pasou non mal, pero están abertos. Algún sector que non sea ocio noturno e orquestas. No, no, levaron no por diante totalmente. No, ya vi. Vale. A visión... Entonces, a miña mala voz, claro. Non somos cultura. Está demostrado que non somos cultura para a Xunta de Galicia. Pero cando estamos traballando, temos que pagar o 21%. Con dos cojones. Sí, sí. Vale. Non somos cultura, pero hai que pagar o 21%. Vale. Solución? Solución? O todo xa callo non hai maneira, chico. Pois sí, sí, que estou... De feito, levo todo ano cabreado. O ano pasado estuve moi, moi, moi cabreado porque eu estuve a vir o ano pasado. De feito, o meu cabreo foi a máis. Do ano pasado non atendía ningún medio de comunicación, non atendía nada porque iba a salir pola miña boca demasiado veneno. O ano pasado iba a salir moito veneno pola miña boca. Entón, decidín chitón e tal. Pero xa o ano pasado, xa, cando onde eu reventei, xa foi cando a Cople, Asociación Acople, que están facendo un traballo, bueno, pues todas as asociacións están facendo un traballo increíble, cando decide suspender a manifestación en Madrid. Sí, por cuánto? Dous días antes, ou moi pouco, non? O sea, o día antes, comunicaron, vale? Nese momento casi me pego un tiro, o sea, non teño pistola, nin escopeta, entonces non o fixen. Entonces, como? O sea, comunicado es que llegamos a un acuerdo porque mañana nos reunimos con el ministro de Cultura. ¿Cómo? ¿Con ese mamón? O sea, ¿aceptades? No, porque si yo dirijo esa asociación, si yo dirijo a Cople, no, la reunión la quiero hoy, antes de mañana, hoy, antes de las 12 de la noche. Si no llegamos a un acuerdo, mañana todos a Madrid. Me cago en Diola. Pero no. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Nada. Cachondeo y mamoneo. Ríronse de nos todo. Torear. Ministro de Cultura, ministro de Trabajo, presidente de Gobierno y María Santísima. Da igual, a nivel nacional y a nivel Galicia. Da igual. Torearon. Bueno, a nivel Galicia, a Xunta está dando algo más que el Gobierno Central. ¿Vale? A Xunta, por lo menos, deu esas subvencións ahora, aí, que para algúns vale, para outros no, etcétera, etcétera, vale? Amproega e asociacións, algo, e a Sevega e estas consiguieron, bueno, pues hai unha pequena axuda, pero que pasa? En que están cometendo fallos as asociacións? Vale, que a miña mala hostia. Están deixándose a vida, é certo, te ves os da Amproega, están deixándose a vida nesto. Ago, estás deixando a vida, a Sevega todos, sí, sí. Pero que pasa? Están cometendo fallo que eu non cometería, Porque yo no acepto la letra pequeña. Yo no acepto la letra pequeña. Es como esa suda que debo ahora son de Galicia, que otro día, bueno, nos comunicaban desde Amproega, oye, pues venga, hay una suda para los músicos, tal ahora, sí, vale, pero ¿qué es la letra pequeña de esa suda que dan? ¿Sabes qué letra pequeña? Que no puedes haber cotizado, no puedes haber trabajado más de 7 días entre marzo y octubre de 2020. ¿Vale? Señores, ¿cómo? O que más o que menos, algún músico pasando fame, como estábamos pasando, fixemos un bolo na televisión, un bolo nun pub, un bolo naquel local, un bolo... O que más o que menos, ten 11 días cotizado e te perdes ahora esa suda. É por eso non xa dan xa. Claro. De que ten o que che dan por un lado, o que che dan por un lado, xa che están quitando polo outro. Al final están chiquitando máis do que che dan. Peque, bueno. Eu teño unha pequena pregunta para ti. A túa formación a la que estabas ou estás actualmente pertenecen sí a Castilla León, inda que se ensaya en Villa García. Por parte de Castilla León tampouco non hai ningún tipo de mención ás formación ni motivos para salir. Nada, nada.
Nadrado, todo pinta feo, porque todo pinta, bueno, pues como anunció Asunta y atrás, ¿no? Castilla y León igual, ese formato COVID, ¿no? Ese formato COVID, con público sentado, máximo 1.000 personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, a mí me da mala leche ver cómo está todo el mundo en toda España, de las asociaciones de toda España, vamos, mira ese concierto de Barcelona, cómo funcionó, vamos, etcétera, fue un éxito, 5.000 personas. Claro, ¿por qué funcionó? Porque había pasta, pasta, hicieronse 5.000 test de antígenos. Porque interesaba, ¿sí claro, o no? Claro, pero fijaros, 5.000 test de antígeno que se iban los precios de entrada, ¿vale? Aparecieron 4 contagiados, fuera, ustedes no entran. Os demás sí, ¿vale? Pero nos vivimos de esos eventos, no. De esos eventos nos pueden salir 4, 5. Nos vivimos de las comisiones de festas, que somos que nos dan de comer. ¿Cuántas comisiones de festas pueden hacer test de antígeno a todos los que entran? Sí, es imposible. ¿Vale? Venga, odio un desuño. Próximo mes, Odión de Suño, festas, San Vicente de Romarís, o sea, París de Noya y la fórmula. ¿Canta gente puede entrar ahí? 2.000, 3.000, y la comisión de festas sale a hacer 2.000, 3.000 pruebas de antígeno. ¿Pueden hacer eso? ¿Tenían cartas para hacer eso? ¿Vais a hacer eso? Claro, no, no, una comisión no se puede entrar con esas cosas, no, que non podes, no, é que non podes. No, é que, quero dicir, a perspectiva, eu tamén, desde comisión de festas, ojalá a miña perspectiva é facer a festa no mes de agosto, pero é que a día de hoxe, é dicir, sin protocolo, sin un pouco algo establecido, unhas normas a seguir, nada, é dicir, é igual que a nós, pois calquera outra comisión que se conoce por aí. Se non hai aínda que sea un mínimo tipo de medidas e, por suposto, interés en reinventar ou reincentivar o sector, pois malimos. Pero, bueno, eu creo, non sei, no 2001 vexo tamén, 2021 vexo bastante, bastante oscuro tamén con respecto de esto visto. Eu vexo oscuro porque eu digo unha moraleja, estamos dun grupo de WhatsApp aí, que, bueno, todas as orquestas grandes, e eu digo unha opción, hai que intentar salir este ano, sí, ou sí, como sea, hai que intentar salir. Como non saíamos este ano, vai ser moi duro levantar o 2022. Vai ser moi duro levantar a verbena no 2022. Unha, se non salimos este ano, moitas formacións non se pode aguantar o ano que ven. Non se pode, porque os números non van a dar, as pólizas de crédito, os ingresos, todo eso, os préstamos que temos, etcétera, etcétera, eso non hai quen subsista eso, vale. Hai que salir este ano. Se non se sale este ano, os que poidan aguantar o ano que ven, xa veremos como se levanta isto, con que caché se levantan as orquestas, como estarán as comisións, con que ilusión, etcétera, etcétera, e donde antes ibas cobrando 15.000, xa veremos se volves por 15.000. Como non salían... Existirán este golpe, porque van quedar moitas atrás. Moitas. Non é tanto. Moitas. Vai haber un corte grande, xa porque non se van a poder permitir xa un ano, menos dous. O sea, si vos sodes socios comigo nunha orquesta, chámese como se chame, somos socios, os 4 que estamos aquí ahora, vale, hai uns números que cuadrar, e hai un riesgo que todas as orquestas de Galicia, esta maldita pandemia culleunos cando habíamos invertido todo. O sea, sí. Eu falo no caso da fórmula. O caso da fórmula, cando nos pararon ano pasado, faltábanos 15 días para estrenar un espectáculo dunha inversión enorme, unha inversión moi potente. Entonces, claro, eso, como non saíamos este ano, vai mandar carallo, señores, vai mandar carallo levantarse. Entonces, eso é unha cousa, e a segunda, e a máis importante, porque o outro depende, salimos ou non, bueno, pues vale, unha orquesta pode cerrar para sempre ou aguantar, esperar o que ven. A segunda, que é a máis importante, rescate inmediato. Rescate a este sector inmediato. Non axudas de parches como está dando a Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia deu unha subvención, vale? Esa subvención a mí non me vale. Eu son dono dunha orquesta, a mí non me vale. Porque ti tens que demostrar unha facturación para este ano e logo tens que facela. E se non a faz, vale, como faz? Vale, e despois tens que presentar un aval bancario, que vos sabedes como é, e adianta o 80%. Pois te imagínate que unha orquesta ahora, por necesidade, presentou un aval bancario e adianta ese 80%. Se non sales, te verán, que significa? Cofinal de verán, ten que devolver todo. Eso chamase un rescate, eso chamase unha puta mierda. Vale, falando en plata.
Este sector está arruinado, este sector está afogado, este sector está enterrando. ¿Quién los está rescatando? ¿Quién? Vale, ¿dónde está o fallo? O fallo, xa viudos do ano pasado, eu fun o primeiro, salín de moitos grupos de WhatsApp, a mí metíanme en moitos grupos, vamos, peque, que ideas tú? Bueno, eu tiña que salir, eu os tres días salía, abandonaba o grupo de WhatsApp, por que? Porque a mí non me facía nadie puto caso. O ano pasado, había que sacar os trailers a calle, ahora é tarde, ahora non se pode, porque ahora non hai un triste céntimo nin para pasar ITV, o trailer, vale? Ahora es tarde. O ano pasado había que salir con los trailers a la carretera. Pero como decía yo, ¿eh? No el trailer aparcado en la Plaza Brodeiro. No, cortando la P9. Todos los trailers. A mi orquesta con tres trailers es capaz de colapsar a P9. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Totalmente. Tanto. Una orquesta con dos trailers, colapso Puente de Rande en Vigo. ¿Vale? Y me decían, no, pero no podemos hacer eso que después su público enfadase con nos. ¿Cómo? Yo sé que ir a León a hacer las cuentas de una reunión con los jefes, ¿vale? Y quedar atrancado en Guitiriz, autovía cortada por Alcoa. Y quedé atrancado. Pero os de Alcoa escuitáronos na xunta, ¿sí o no? Sí, 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 por supuesto. Porque fixeron ruido, e queimaron contenedores, e reventaban o que facía falta, pero escuitáronos na xunta de Galicia. Os músicos que, escuitáronos, no, ¿por qué? Porque alguén se lle ocurre facer unha manifestación en Santiago de Compostela, na Plaza Obradoiro, caladiños, vamos a enterrar a verbena, facemos un funeral, enterrámola. ¿Cómo? Me cago en mi madre. ¿Eh? ¿Cómo que enterrar a verbena? A verbena non a enterra nin Dios. Vamos a salir a calle. ¿Cómo? Pois o que está facendo, mira como non empezan a facer a falar de ocio nocturno, mira como empezan a intentar, vamos a negociar co ocio nocturno. ¿Por qué? Viche en Sevilla, en Granada, en Madrid, como están acampados. ¡Acampados! Hay que facer ruido, está claro. Dios, que neste país é o que vale, facer ruido. Facer ruido, se non eres invisible, se non faz ruido. Vale, eu estou loco. Si el peque se leva a olla. Como? Se me leva a olla. Os dal cual non se leva a olla. E os outros, miros de hostelería, como foron a pé a Madrid. Pero non foron 1000, foron 8. Pero foron a pé a Madrid. E logo se convocaron aquí, manifestacións, aquí a la... Me cago en... Ao final, vale. E depois, sí. Hai que movilizarse, ao final. É que non queda outra. Porque senón, ao final... E que xa te ningunean, e se por encima ven que non faz nada, pois olvidan. Olvídanse de ti totalmente. Si non fa ruido, está demostrado que as orquestas para o Xunto de Galicia non somos cultura. Como? Outra cousa que me ponga a mí, vale, acaban de aprobar para as orquestas para verbenas solo formato COVID, vale, 1000 personas sentadas. Bueno, vale, perfecto. E unha noticia que me pon dos nervios: o primeiro concello a anular as festas San Xoán en Carballo, festas anulada ata 2022. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Anulada? ¿Por qué? Porque non poden poñer o formato COVID, ¿no? ¿Por qué non fan formato COVID? Veña, as festas non se anulan, pero estará orquestra ou a la fórmula, estará País de Noia, Marbella ou as que sean, en formato COVID, 1000 personas sentadas na plaza. No, se decide aplazar para o año que viene. Bueno, vale, perfecto. Pero sabedes o que estuve vendo estos días? Que máis de mal hostia me pon. As festas que son os concellos que son verbeneros de orquesta, aplazan para 2022, ¿vale? E os concellos que non aplazan, cuidado con esto, señores, os concellos que non aplazan, que levan adiante este ano as festas, contratan xes de vacas, el berrueto, el no sé qué, el grupo estatal, e as orquestas, como? As orquestas, por qué? Porque non hai ninguna subvención da Xunta para as orquestas, música folk, música no sé qué, el contemporáneo, el rock de aquí, o alcalde de Vigo, la madre que lo parió, que lo reviento, si o teño diante, se lo reviento, 50 concertos, me cago en mi madre, dándolle de comer os que son fora de Galicia. Sí, as orquestas non conto con elas. Os artistas que son fora de Galicia. O sea, que empezas o terraceo cun artista de fora de Galicia sabendo que os daqui están morrendo de fame e pasando mal, como? Tú eres un mamón. Como mínimo, é o mínimo que se pode dicir. É o mínimo que se pode dicir. A ver, pudo haberlo feito incluso, xa non digo, pois a nivel orquestas. Coño, contrata dúos ou tríos que se conozcan da verbena e morre un pouco o sector.
Pero esta iniciativa xa se fixo tamén o verán pasado. Non sei, non son consciente das actuacións que houve, ¿no? Pero, é dicir, eu creo que tiñan un pouquiño que aprender, ver e ler o que está pasando en Galicia. O que pasa que, non sei, presumimos moitas veces de traer concertos de fora, que moi ben, con todos os meus respectos, pero claro, témonos que acordar da xente de aquí. Pero eu creo que tamén xa é un grau de concienciación un pouco social. É dicir, se me traes este concierto, que bonito, ai, pero se me traes a orquesta, oye, cuidado, non sei. Ah, outra noticia de hoxe, que vin hoxe. Como se chama a festa esta que fan en Vigo, donde hai o ano pasado dos anos? Marisquiño. O Marisquiño. Viste o titular? O sea, a Xunta dá 200 millóns, non sei canto é, a Xunta dá 200 millóns máis para promocionar ben o Marisquiño. Como? Sí, é o resto que se joda, non? Por eso, é que... Hai cousas que non teñen sentido ningún. Ningún. No. Pero cuánto asente arrastramos miles de personas as orquestas en Galicia. As orquestas en Galicia. Cando ven o turismo a Galicia, unha das cousas importantes do turismo en Galicia son as festas de Galicia, a romería, todo tipo de festas. Desde a festa máis pequeniña hasta os milagros da mil, hasta Guadalupe en Rianxo en pleno setiembre, que entre miles de personas. Vale. E as festas, as orquestas aí arrastrando miles de personas. E ora que nadie pense nunha sola orquesta, nunha sola orquesta, como? Unha sola orquesta. ¿Qué me estás contando? Sí, es flipante. O sea, es flipante, sí. Es flipante, porque sí, ahora hay que salir, vale. Ahora van a hacer un proyecto, un prototipo ahí, vamos a hacer un prototipo, un proyecto piloto de las orquestas, vale. Ese proyecto piloto, a mí no me preocupa eso, a mí me preocupan más comisiones. A mí en este momento me están preocupando las comisiones. ¿Quién está pensando en las comisiones? ¿Quién está pensando? Nadie. Hai que darlle subvencións ás comisións, porque son as que nos dan de comer. Ora, 4 ayuntamientos, 4 concellos, ponlle 20 concellos, ponlle 50 concellos en Galicia, 100 concellos en Galicia, que fagan formato deso para as orquestas. Eso chega para todas as orquestas? Que alguén se deu conta desos? Porque unha orquesta como a miña, unha orquesta como a Fórmula, eu non podo salir con 11 concertos desos. Porque non dan os números. É obvio. Non dan os números. Se a mí me ofrece, se a mí a Xunta de Galicia me ofrece 9 concertos desos, a mí non me dan os números. Non me dan. Como sacas 4 trailers, un autobús, 27 personas, con 9 concertos, 11 concertos desos? Non dan os números, señores. Pero claro, se a Xunta de Galicia dá 50 concertos desos, reparte entre as orquestas todos de Galicia. A ver canto toca cada un. É triste. Pouco ou nada. Vos sabéis de lo como a min, que levades moitos anos nisto, que vivimos das benditas comisións de festas. Totalmente. Das benditas comisións. A maioría que se falo estánse pensando no ano que ven. E se están pensando este ano, a día de hoxe estánse botando as mans de cabeza porque vamos tarde. Estemos en pleno mes de maio e non teñen un soplo de aire fresco de parte da Xunta. Un protocolo definitivo, unhas condicións definitivas. Bueno, ahora a lei de espectáculos que nos aprobaron, bueno, mi madre, ten que haber unha ambulancia medicalizada en todas as festas que pasen 1000 personas, a letra pequena pon, cando esa ambulancia se ausente para levar a alguén ao hospital, automáticamente outra para o sitio, unha actuación de estado técnico sonido da orquesta, un desfibrilador con a persona que o controle... Seguro de responsabilidad civil, antes era de 1 millón de euros, ahora si pasas de 1000 personas de 2 millóns de euros. Bueno, síame, sí, no somos aquí magos que hacemos magia. La magia existe. Sí, la magia existe. Lo iba a demostrarlo. Lo van a pasar, iba a demostrarlo. En el escenario, llevábamos un espectáculo muy bonito como un montón. E íbamos a demostrarlo, a xente, ahora destaco isto, non? Porque moitas comisións de festas preguntaban, Peque, pero en que va a consistir la magia? Non pararéis el espectáculo, el mago, non, non, unha canción detrás de outra. Eso iba a ser así, unha canción detrás de outra. Pero sorprendente que Peque iba a estar no escenario, buenas noches, somos la fórmula, unha explosión, e en cuestión de milésimas de segundo, o Peque aparece encima do técnico sonido, abaixo, no medio da xente, sabes? Bueno, eso era o que íbamos a ofrecer, ¿vale? Ese iba a magia, sin parar o espectáculo e tal. O sea, non se íbamos a demostrar que a magia existe. Sí, pero a magia non para o coronavirus, ¿vale? Exactamente. E a magia
por moitos magos que veñan, Mago Antón e todos, non son capaces de dicirlle a Feijó: Feijó, me cago en María Santísima, estamos aquí. Como se fai eso? Viste esa manifestación outro día en Santiago, non? Sí. Bueno, sentiña servicios de tal, de pirotecnia, todo eso tal. É dicir, non mambore os tiros. Hai que, me cago en Dios, acamparse diante a Xunta de Galicia, acampados aí, unha semana, acampados aí diante, e salir. E a mí me dicen que estou loco. Como? Pois sí, reventar contenedores, e coller un tráiler e poñelo no puente de Rande, aí, atravesado, que viña tráfico ahora a quitarlo, que as grúas Doniz. Me cago en Dios. Pero que se está claro, moitas cousas nesta historia conseguironse desa maneira. Eso... É que non hai outra forma. É que ou cortas así ou senón pasan de ti. Tens que facer ruido, armala e senón olvídanse. Felicidades a toda a asociación. A Sevega, Ago, Artegalos dos representantes, esta do que unen os servizos da verbena tal, a Amproega, de asultas a nivel nacional, a Coble, todas estas tal. Felicidades a todas. A todas. Pero a letra pequena, a letra pequena nos fai moito daño, tío. Moito daño nos está facendo a letra pequena. Vale, Castilla e León, verbenas, nada. Moitas orquestas en Castilla e León. Asunte Galicia, verbenas, nada. Formato COVID. Vale, moi ben. Ora unha comisión de festas, OSE, a día 1 de maio. Quero levar a festa adiante. Que fai? Que protocolo ten? Como claro. É? Como é? Claro, de que? Aí está o problema. Está o rollo. Como é? Que fai? Casi hai que sacar un ciclo formativo para saber o que hai que fazer. Nin así, creo, No. Claro, a mí me da pena, dame pena esa sentiña, porque o mellor veña, vale, o protocolo que temos é este. Levan adiante e de repente sale algo mal. Sale algo mal. Mima. Esa sentiña cae de pelo. De esa festa salió un brote de 12 contagios, wow. Esa sentiña cae de pelo. Uf, sí. ¿Por qué? Porque no había entrada por allí y salida por aquí. Digo eu, non? Por eso non se atreve nadie, porque non se arriesga nadie. Non lle dan un protocolo claro, pois quedan quietos. No. É que é o triste. Sí. Todo parado. Bueno. Eu mellor son moi malo e non teño razón. A miña moraleja de todo isto, e moita xente que falamos, e falamos todos, e ladramos todos. A miña moraleja é, donde está o rescate para este sector? Rescate. Non axudas, Rescate. Porque ti imagínate unha orquesta como a miña, vale, eu falo da miña, ademais, que non poidamos salir este ano. Vos imaginade que sodes socios comigo nesta orquesta e non podemos salir este ano. Que clase de empresa aguanta os números 2 anos? Ah, ninguna. Imposible. Ninguna, os números. Que eso... Vos decir, números mantan, como se suele decir, non se dá, imposible. Hai que parar 6 meses, o ano pasado, veña, vamos, joder, hai que parar 1 ano. Bueno, pois, 1 ano, falas co teu banco e tal. 2 anos? 2 anos? O sea, caputada dos ERTES, que non deron ERTES, con non sei que, con lo outro, con isto, ahora con... Veña, home, eso non hai que non aguante. Entonces, por eso digo que este ano hai que salir sí ou sí, como sea. Pero si sales con 9 actuacións... Non podes salir. E despois, claro, as orquestas que estamos presentando en formato COVID... teño amigos na Orquesta de la Resistencia, París de Noia, están presentando un formato espectacular de así. Claro, ese formato que se está presentando, 2 horas de espectáculo. 2 horas de espectáculo, con público sentado. Eu son dunha comisión de festas, e vos sabedro, eu son dunha comisión de festas, e quero ese formato, non vou decir, de onde salía a mitad dos cartos para as orquestas? Claro. Señores, de onde salía a mitad dos cartos para pagar as orquestas grandes? Das cantinas, dos bochinches. Que bochinche que era ahora, que cantina que era ahora, un formato con 1000 personas sentadas, 2 horas nada máis. É que non pode, olvídate. Eso non pode, por eso, para ele é inviable. ¿No? Por eso. ¿Cuánta pasta vai dar ese bochinche? Uf, é que... Ao contrario, hai que replantearse a maneira de recaudar os cartos e invertir solo o que damos veciños. Nada máis. O que se gane en bochinches en barra, para o ano seguinte, non para o mismo. Igual hai que darlle unha volta a iso. Pois eu vou dar unha volta. Eu vou presentar un proxecto para este ano. As demais están presentando un formato de 2 horas de espectáculo, non? Con público sentado. Vale?
Pois eu presento un espectáculo de 24 horas. É absurdo, bendito. A tu mapa. 24 horas. Mira que está para asentado. Un sento, de madrugada, outro sento a media mañán, outro de tarde e outro de noite. Correto, aguantado, 24 horas de formato. Ou deitado, así as poden ter. Sí, hai que poñer as sillóns. Como o tren que te leva a Madrid, ¿no? Va a ser claro. Silla, pero de repente se convierte en pleno. Efectivamente. No, pero, falando en serio, esto está siendo muy, muy, muy duro porque non temos un rescate, señores, non temos un rescate. Tanto nos, a ver, eu falo, falo do ocio nocturno, esa xente que dirige sala de festas da Luna, está igual que nos. Igualito, igualito. O sea, non volveron a abrir no. Desde marzo do ano pasado, cuidado con eso, ¿eh? Ocio nocturno e orquestas é un puto cachondeo que están facendo de nos. Vale, eu non imagino a 1000 personas dentro dunha sala de festas como a Luna. Vale, vamos a esperar a que estén vacunados. Vale, habrá que abrir cuando nos manden. Pero si no nos podemos abrir y no podemos salir, que nos rescaten, coño. Que nos rescaten. No que me pongan un parche de 500 euros. No que me pongan una subvención con un aval bancario. ¡Mierda! ¡Ostra! Señor presidente de Asunta, meta usted aval bancario donde lle quepa. Meta usted a subvención, ¿eh? A tomar por saco un rescate. Un rescate que nos estamos afundiendo, joder. Eso sí, que quede claro, ¿eh? Estuve en todo carto de farto de hacer vídeos de este tipo y al atrás fixera un vídeo que o compartiran 6.000 personas. Pues un vídeo, bueno, falando del sector. Ese vídeo fixe, ¿no? Porque se decidió en un grupo de WhatsApp donde estamos, bueno, centro de todas las orquestas, de cinema, panorama, París, etcétera, etcétera. Entonces, Peque, dijeron, a persona más indicada, y Peque, veña, Peque. Fixe, ¿no? De lindo gusto. O sea, que ellos son... Felicitado por todo Dios, felicitado, puedo decir nombres, Lito de Panorama, Blas, todas esas tiendas, Lito de Marbella, todo Dios felicitado, muy bien o vídeo, hasta me felicitó Andy Lucas, década prodigiosa, fue impresionante, ¿eh? Recibo críticas y me ponen a parir una docena de personas que se dedican a verbena, en un trío, en un cuarteto, en un trío, ¿verdad? Como hobby, que tienen como hobby, que les trabajan otra cosa, y el trío tiene como hobby. Y me ponen a parir que yo no lo represento. ¿Cómo? Y me ponen a parir porque no vi yo digo, es que no tengo que decir chorizo, que un muerto de fama, peque, que dando pena. No, que quede claro, yo no choro porque no tenía comer. Sí que tengo de comer, que yo reinventéme y ahora trabajo para mí. Y puedo decir que sé que es trabajar para mí, para ningún jefe. Sí que tengo para que digo chorizo, sí que no tengo que pedirle nada a nadie. Pero yo falé en nombre de un sector. Falei o nombre dun sector e cos músicos que falaban comigo é certo que non tiñan nada para levar a boca, vale, que non tiñan nada para levar a boca e ainda por riba son criticado. Ven, hombre, a la mierda. Sabes por qué? Porque a través dun Instagram e sentados diante dun ordenador ou dun teléfono é moi fácil ladrar, é moi fácil ladrar. Bueno, pues todos os que ladran que se vayan a la mierda, vale, a la mierda, hostia, joder. Eu falo dun sector, vale, que custa moito. Tamén ano pasado vi algúns que dicían, vamos, la verbena, a Xunta de Galicia ya da orden a partir de julio, tanto que protestar, venga a trabar. Esos que ladran, primeiro que poñan 4 trailers a seu nombre e despois 27 personas ao seu nombre. Primeiro que den 27 puestos de traballo na verbena e que poñan 4 trailers e luego que falen e luego que demostren. Mientras, mierda a todos esos. Totalmente. Totalmente. Bueno, creo que nos quedó bastante claro qué opinas da triste actualidad. Ahora, si te parece bien, vamos a empezar unas fases, unos juegos que tenemos aquí preparados para ti. ¿Te parece bien? Vale, sí. 10 minutillos. Sí, para votar. Esto es visto y no visto. O primero para... Cuidado, dime. Suspendí matemáticas, ¿eh? Este es más fácil que eso. O primer apartado, denominámoslo 3 de 3. Entonces, cada uno de nos va a hacer una pregunta diferente. ¿Vale? Veña. Ya que estoy hablando, pues mira, ya voy a empezar yo. A mi pregunta, ¿qué prefieres? ¿Ser un genio neurótico o un tonto feliz? Un genio neurótico. Así de claro y conciso.
Ahí, mira, contundente. Claro, siempre, siempre dicen, porque Opeque en Galicia ten fama de, bueno, de Opeque tal. Prefiero ser, bueno, decir con estas palabras, prefiero ser un grandísimo hijo de puta y no un tonto gilipollas que todos aproveitan de mí. Siempre, para siempre. Bien. Bien. Otro. Vas ti, Chema, ou vou eu, dame igual. Veña, pois vou eu logo. Pois bueno, a tua carreira xa é de sobra conocida, os anos que levas na verbena, son moitos. Ao largo destes anos, un compañeiro co que tibaches máis feeling, que neste momento incluso botarías de menos compartir escenario? Cando se poida, claro. Moitos, Así moitos, un que che quedara marcado pa moito. Sí, a ver, moitos, porque aunque teño fama de que moitos músicos falan mal de mí, os que falan mal de mí, é normal. Pero, sí, tío, eu teño un grandísimo recuerdo de Dani, por exemplo. O sea, eu con Dani, o sea, estamos falando dunha persona que ese home non ten enemigos. Ese home non ten... estamos falando dunha persona que compartín media vida de verbena con él, e con él eu iría ao fin do mundo na verbena donde sea, ¿no? Aunque tuviéramos unos máis ou menos profesionalmente, con Dani, a muerte, con Rodo, que ahora está dirige La Huella, somos amigos incondicionales, con Irene Iglesias me quiere con locura, o sea, me quiere, con locura, me adora, y yo vale igual, y trabajaríamos infinito, Manu de la Torre, Javi Mota, bueno, o sea, con él, muy bien, o sea, mira, a xente que teño estar en una orquesta, Ángel Sevilla, Alexis Brito, Michael Rico y todo eso, muy bien, o sea, hay artistas, pero xa, estuvo diciendo de antes, hay xente que sí, que sí, que traballía con ela hasta el infinito más allá. Muy bien. Pues muy bien. Bien, vámonos a antes de... Hay otros que no, ¿eh? Hay otros que no traballaría nunca jamás en la vida. Aunque me dieran 1 millón de euros, me dirá, hostia, con 1 millón de euros. Oye, sí, no, no. Es que si te dan 1 millón de euros, tío, cógelos y vete para casa. No. Porque si tienes que trabajar con esa persona por 1 millón de euros, eu sei que vou chegar a casa amargado e van a pagarme os fillos. Efectivamente, os cartos non son todo, a vez. Entonces, hai personas que non traballera nin por 1 millón de euros. Sí, o material non só construir as personas, construindo máis cousas, eso está claro. Bien, vamos á época de antes do COVID, olvidemos todo isto, e cal sería a mellor noticia que recordas dentro da verbena? Cal sería a peor noticia que recordas dentro dela tamén? A mellor e a peor, antes desto todo. Buf, a mellor... non sei, a mellor antes do COVID, non? Sí, antes do COVID. A ver, sí, que non me gusta ser. Falar do pasado. Claro, porque... claro. A mellor noticia foi cando estábamos na mitad da temporada con a fórmula. A mellor noticia foi esa, porque a fórmula arrancou con moitísima presión para min, porque non confiaba nadie nese proxecto, e recibí moitas chamadas, e recibí moitos mensajes de representante, tal, ui, eso non levantas, eso non levantas, eso olvídate, eso non levantas, tal. Arrancamos aquel primer festa, aquel primer concerto, acordade, sí. Os Moicebi en Vigo, vale, que o preparei eu solo, señores, preparei aquel proxecto eu solo, vale, pero bueno, pois esa noite, co día siguiente íbamos a tocar para La Bañeza, esa noite, despois do primeiro concerto, fun para a cama con un montón de mensajes, te lo dije, eso es una mierda, no lo levantas, había 4 ratas en el IFEBI, 4 ratas, los jefes meus tamén, ¿qué tal? Estamos recibindo chamadas, ¿qué tal? ¿Sabes? Esa noite deiteime con un montón de mensajes de xente, te lo dijimos, ¿vale? Entonces, a mellor noticia para mí antes do COVID foi a mitad do verán, como esas mismas personas que me decían, ostra, y lo conseguiste, tío, y lo conseguiste, vaya pedazo temporada, muy bien la fórmula, tal, no sé qué tal. O sea, entonces salimos, hicimos una temporada muy decente y tal, y ahí, pues sí, vinieron todos que me falaron mal, vinieron a decirme, dil disculpas, eres un crack, joder, conseguiste levantar. Ese fue el mejor momento, ¿vale? Ese fue el mejor momento. ¿Y a peor noticia que recordas de antes? Si es que hay. A peor noticia,
a peor noticia, non quería falar dela, tío, porque é o meu pasado. O meu pasado non quero falar dela. Pasei no mi mal, sabes? No meu pasado pasei no mi mal, porque eu é... Olvídate. Pasamos de fase. Sí. Jesús, da paso a la siguiente. Sí, bueno, ahora vamos por, digamos, a siguiente fase, que é a fase do reto, donde peque si tes que elixir entre un dos tres, ou é dicir, cada un de nós ten unha prova e simplemente vas facer unha das tres provas. É igual, elixe a Manuel, a Chema ou a mí. E un de nós, pois, propoñeremos esa prueba. A de Manuel, non sei... E a de Manuel, como se chama? A túa? Adivinando. A de Chema? Trasteando. E a miña asociando. Entonces, pois, elixe unha das tres. Non sei, tío. Adivinando, trasteando ou... Asociando. Asociando. Custa máis tres, tío. Non sei, elegí de vos, ven, elegí de vos. Gusta máis tres. A mí me dá igual. Dá igual. Manuel, ataca, lle ven, adivinando. Bien, adivinando. Tres pruebas sencillitas, vale. Vamos a remixer un pouco un pasado. Sin maldad, cuidado. Entonces, voxe ler a letra dunha canción. Necesito que me adivines o título e a ver se eras capaz de asocialo ao ano na que representaches. Vale. A ver, non creo. Entonces, sin ritmo ninguno. Yo te cuento. Somos dos mundos distintos, lo sé. No sé qué tiene para enamorarme. Su sonrisa, tal vez. Su misterio, al mirar. Sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Sí, sí, me suena moitísimo, pero no, non caio. Venga, manda. En serio, en serio. Vaya, sí... Foi un ano moi, moi chulo, e máis para ti. Non sei, Te rindes, de verdad. Te rindes, te pides papas. Pois mira, o título da canción é un merengazo de Tú vas a volar. Tú vas a volar. Tú vas a volar. Falamos da auténtica Filadelfia do ano 2006. Sí, señor. ¿Recuerdas de aquella temporada? Sí, sí, tenía recuerdos, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, muy buen recuerdo, sí. Pero vea, tú venís rebuscando, a ver, para hacer un poco de memoria, te he hecho cosas bonitas. De memoria, demasiada. Mira, otra. Una palabrita que empieza con palabra B. E dice, tipo de espectáculo de variedades y... enfocado a la comedia y presentación de diversas rutinas artísticas. ¿De qué estamos hablando? Un espectáculo que empieza por ese nombre. Por B. Un espectáculo que empieza por B. Por B. Burlesque. Correcto. Ahí estás. Pues era fácil, Pero ahora voy a propor una adivinanza también sencillita. Mira, instrumento musical, ¿vale? Jaranero y redondico, que todos saben tocar, del virtuoso al más borrico, y que resulta esencial si cantas un villancico. La zanfona no es. No. O sea... Redondico. Sí, redondico. Se nos ha quedado. Parece que se corta, ¿no? No, congelouse. Se nos ha congelado pensando. No se estará consultando. Ay. Google. Yo te digo, muy mal, está buscando. Pues nada. A ver. Si no... Vamos, Peque, que te nos has congelado. Se hay que ir acabando y al final congelouse. ¡Hala! Desapareceu. Ha salido. Un poquillo que queda. Probamos de nuevo, a ver. Hay que probar si está conectado o no. Sí. Por lo menos, que quede ese puquiño, joder, qué pena. Claro, a ver, aquí está.
Ahí está. Venga, va. A ver. A vamos. Ver, que me pena, no, ¿cómo que fue a cousa? Venga, vamos, vamos. Ay. Ay. No, no. Ay, que nunca hay. Acaba de pasar algo raro. Estoy con un teléfono, estos raros. Ponse, ha entrado, deje que enfríe. Entró en temperatura alta. No, estábamos escuchando. No, no, no estaba buscando en Google. De verdad, no caigo. Instrumento de Bandico, Villancico. ¿Pides papas? Sí, sí, sí. Venga, la pandereta. Bueno. Una sencilla, bueno, sencilla, de patrimonio. La equivalencia entre la masa y la energía se establece por la expresión de la teoría de la relatividad. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula de Peck. Verbena va y pucará. No, no sé. A ver, yo suspendí matemáticas. ¿Eh? ¡Esta es de física! Sí, a ver, sí. Física, química, saben, intentéis. Vale, la fórmula, no, no sé, la fórmula es E igual a MC cuadrado. Vamos a ver, no hay preguntas de fórmula. ¡Joder, una pregunta de fórmula! Hay preguntas muy fáciles. ¿Cuántos componentes te han perdido? No, ya, qué sé. ¿Cómo se llama calvo de panorama? Sí, fai me preguntar fácil. Me escolleis también para pruebas. ¿Cada se escolleron los otros dos? La última, vale. Y bueno, esta va a ser un poco más complicada, quizás. Porque... Yo pido papas, así que... Como de indo mira, público. Va a ser una palabra que empiece con la letra A, y con esto ya te digo mucho. Es la definición conta. Nombre que recibe el concursante que participa en el juego hípico que se celebra en el pueblo de Sinj, Croacia, y que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Empieza por A. Ni idea. Empieza por A. Empieza por A. Este peor que saber y ganar. Ay, qué joder. No, en serio, ¿eh? Por eso no me presento un programa de eso. No me está, no estás centrado, ¿eh? No, no, no. A ver, dime, pido papas, ¿qué? Alcar. ¿Sí? ¿Alcar? Alcar. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Qué te parece? Pues es único Alcar que conoce de Porto Novo. Pues que sepas el nombre de un concursante. Veña. Y ya. Se aprendí algo más. Prueba. Bueno, ahora, antes de acabar, tenemos este, titulámoslo la última pregunta. Entonces, también eliges que en dos, tres quieres que chafagamos y ya está. Y con esto no, finalizamos. No, no. Perfecto. Escolle un de no a los tres. Pues ti mismo, o sea, dale. ¿Quién? ¿Yo? Deixa que me plante... No, 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 no. Eu, sí. Jesús igual é máis fácil, eh? Jesús igual me ten... Igual me ten... No. Bueno, veña. Vale, sí. Veña, va, Jesús, veña. Cale a palabra malsonante que máis utilizas nun día cantas veces ao día. Sí, sí. Se dicen antes un par de veces también. Sí, sí. Sí, sí, sí. Hijo de puta, la palabra que más utiliza. Pues pero muchas veces a día, ¿eh? Muchas veces a día, sí. Sí, pues... sí, sí, mucho. Pues perfecto. Entonces, luego, pues nada, vamos concluyendo. Con esto damos por finalizado. Efectivamente. Este entretenido directo. Muchísimas sí, gracias. Perdón por los retrasos al principio, porque aparte yo soy muy puntual, pero ya estaba, de hecho, Manuel, llamé a ti para ver que todo iba bien y tal, ¿sabes? Pero tuve que cambiar de móvil. Mira, con iPhone no iba, y ahora estoy con un Oppo. Pues mira, para que digan de los chinos. Tengo un Oppo, ¿eh? Sí, pero ahora cortóse porque veo un mensaje de calentaba, que se estaba calentando. Dejar enfriar. Bueno,
Bueno, chicos, nada, un placer. Eso, a moraleja de esta reunión que hicimos, a versión de Peque esa, que la verdad que sí que estamos afogados, sí que estamos andando mal, y esa noticia de Óscar, alcalde de Vigo, 50 actuacións, e que non hace unha orquesta, un artista, dos que estamos pasando mal Galicia, é moi triste, moi triste. Tío. Este, sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues nada, esperamos vernos pronto y te damos las gracias por participar con nosotros. Muchas gracias por todo. Gracias. A ver si pronto nos vemos. Vos trabajando, que es lo más importante. Y eso, ahora cuando corte, ya vos mando por mensaje un número de cuenta, ¿vale? Para que me ingreses 3.000 euros. Sale bien. No hay problema. Sale a mí por cabeza. Bueno, nada. Cuídate. Cuídate. Seguida. Un aperta, Peque. Chao. Cuídate, Peque. Un aperta. Chao. Chao, 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 chao. Bueno, pues... Bien, pues ya está. Ha acabado este directo. Ahora, ¿quién quiere entrar? ¿Qué vos pues aproveitad aproveita de este ratiño. Si hay alguien conectado por ahí que le interesa entrar. A ver. ¿Quién tenemos por aquí de público? ¿Quién tenemos por aquí de público? A ver. ¿Quién quiere entrar? Tenemos a Rosendo por aquí. Vamos a probar con alguien que no fue capaz otro día. Ajá. Por eso. A ver si ahora sí. Saludos, Rosendo, que está ahí atento todos los días. Y saludos. Por eso, yo no sé, vos, pero yo no estuve. Juan también está, ¿no? Sí, Juan también, ese sí que sí, estaba, sí. Sí. Entonces, a ver si nos acepta Silvia. No sé, sí, a ver si os vaya vencido. Que sí, el domingo pasado no quiso ir a cosa. Claro, y así coméntanos un poco qué le pareceu o directo de hoy. Efectivamente. Si tienen algo que añadir, como... ¡Ay! Ahora sí, ¿no? A ver, hola. ¡Ay! Buenas tardes. ¿Qué pasa? Pero ha cambiado. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ay, hola! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¡Qué mal os escucho! ¡Abajo Bluetooth! ¡Espera! ¡Poncho, voy a bajar el Bluetooth! Bluetooth apagado. Vale. A ver, antes de entrar, mándame un listado con las cosas que puedo hacer y las que no, que uso novata en esto. Bueno, no, de verdad, juro vos por Dios que otro día fue el primer directo que fixen con vos y hoy es la segunda vez que me conecto, no hay más. Bueno, pero mira, hoy ya está todo controlado. Porque actualicé yo otro día. Al final rebusqué y había una actualización pendiente. Es que al final es la tontería más grande. Pero sigue pasando como domingo. Sí. Sí. Sigo con retraso a causa. A ver, é que hoxe pilladesme na aldea, porque é solo día da nai, vin a aldea. Está ben. Espera, vamos a facer unha cousa. Vou a salir afora, a ver se non se corta. Toma, fai bo día. Ah, bueno, aquí fai fresquiño, eh? Aquí na aldea fai fresquiño, polo menos. Cando sale o sol, ven, a ver, como me escoitades agora? A ti escoitamos-te ben, pero eu falando escoito-me uns segundos máis tarde. E se foi. Non hai maneira. A conexión proibida. Nada, isto non hai maneira. A ver. Quedou congelado. A ver se somos capaces, porque tamén temos que conectar con Radio Tapioca, que ten que falarnos unhas cousiñas. Sí, que tamén estou lendo que hai comentarios no Facebook de Radio Tapioca. Saludámoslos a todos e a todas. Yo es que todo mundo doi. Entonces, a ver si anda Tapi por aquí, escribir aquí o Juasano no portátil, non sei por que razón. Pero a ver si Tapi anda por aquí con alguna de las contas que no tenía conectadas. Hasta fai nada estaba. Estaba con Radio Tapioca, ¿no? Creo. Radio Tapioca no está. Está solo con una. Solo está con Radio Tapioca. Necesito que entre por la otra. Porque si no, no puedo entrar. Claro, entonces, claro, pues a ver si se conecta. Escribe y a ver si se conecta. A ver qué hacemos aquí. Pero, claro.
Saludamos a Xandre tamén, que tamén anda por aí. Efectivamente, sí. Saludamos a Xandre. A ver, xa que non me deja escribir en el portátil. Utilizamos moito wifi, demasiado wifi. Estas tecnologías. Bueno, Silve non dá señales. Pois non. Non dá señales. No, ao final esa conexión non quería, o carallo. Nada. No. Algo falla. Debe ser porque ten un iPhone. No, sí, pues tiña que ter un Oppo, entonces ya lle mellor, se deixara de iPhone, hostias. Por eso non é. A ver, que creo que teño que cancelar unha para aceptar outra, que teño aquí outra invitación. A ver, sirve que era entrar, pero costalle traballo. Non sei que está pasando aí. Non sei, por que é? Arzúa non chega a fibra. No, Sandre, no. Arzúa centro sí, pero donde ela está é máis complicado. Efectivamente. E ainda non chega, donde estou eu, así que imagínate. Es que non, de verdad que non me escribe isto, é que eu quero falar a Tapi e non me deja. Si queres tamén, polo... Está aquí, ¿sí? Tuvo que escribir por aquí, porque non me deja el portátil, xa... Está todo tonto. Vale, pois pues eso, continuamos. Bueno, a ver, Chibi, Chibi non vai. No hay y no hay. Sí, no hay maneiro. No hay. Dice que... No hay fibra. Sí que ten fibra, pero nada. Fibra, pero... Bueno, pues... No, pero a fibra dos cereales non vale. É outra fibra, efectivamente. Pero ao baño. Rosendo, entras. E comentas. A ver, Rosendo. Rosendo, entra, Venga. E comentas. Venga, vamos. Invita. Estaba esperando que entrara unha colega túa, Jesús, e non a veo, Unha colega miña. E si, non a veo por aquí conectada. A saber quen. A saber quen. A saber quen. Veciña de provincia ou non? Bueno, Lugo é bastante grande, que caixo dixo. Non está conectada. Creo que sei quen dir, pero non está conectada. Divina antes. Nos ha vuelto a fallar. Nos ha vuelto a fallar, moi mal. Un segundinho. A ver. Ay, Dios mío, cómo se nos desliza esto, por Dios. Rosendo tampoco tenemos. No, Rosendo no da entrada tampoco, no sé qué pasa. Igual deixo un teléfono ahí puesto en la cocina y se olvidó de él. Sí, no está conectado. No, ahora xa non, ahora hasta fai nada estaba conectado. Sí, estaba conectado hasta fai poquinho, pero ahora non está. Ahora hai pouca xente. A ver, ahora que se conectou alguén máis. Un pouco alto aí, pero claro. Venga, vamos. A ver quen... Venga. Vai ou non vai? Espera, que se vai vamos enseñar ademais a unha persona, perdón polo ruído. Sí, dixeron por aquí. Saluda, que están en directo. ¡Hombre! ¡Hola, que tal! Arriba de arriba dicen con nosotros. ¡Jefe! ¡Jefe, qué! ¿Cómo estás? ¡Jefe, qué! ¿Cómo estás? ¡De vacaciones! ¡Bueno, vacaciones! ¡Qué gran vives! ¡Qué gran vives! Limpiando una piscina, majo. ¡Ah, qué bien te ves, eh! ¡Qué bien te ves, eh! Me parece que este agua es el tiempo, entonces... Hombre, aprovechando. Aprovechando. Hombre, bosque. Bosque, parado, ¿no? No, aquí, pintando mona. Pasando la hora. Entrevistando a Pequito. Ah, tú estás entrevistando a Pequito, bueno. Hombre. Este año vídeo no puede subir, entonces, hostia. Obviamente, yo sé que es reinventarse, nunca me lo he dicho. Hay que reinventarse, hay. A ver si esto vuelvo a ser un cuano que ven, porque este año está perdido que ven. Sí, este año ten pinta que no. Por cierto, supongo que hubiera una comisión porque esta entrevista es importante, Joder. No dudas. Eso se sabe, parece un día que no nos conozcas. A ver si nos vemos, pues tomamos tu marido, que sea importante. También. Cuidado, mucho que es importante.
Eso, por aí tamén. Eu a vez como feito, ainda me ducho que ainda estou sin duchar. Mira, 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 a mí é blanca, mano. Bueno, chámano por teléfono. Chámano por teléfono, así que... Dale. Con eso non contabades, eh? No, que pon Yanko. Un gran hombre, un abrazo para él y su hija. Por supuesto. Non contaba menos con Yanko. Señor, bueno, Silvia. Cuéntame. Hoxe estuve pensando en rechazarche a invitación, porque sabes que eu... Dolor. Bueno. Nese caso son un pouco máis... crítica, falta autocrítica por parte das orquestas. Vale, apuntamos. Estou de acordo en moitas cousas, a ver, é verdade que ten razón en moita parte. O do rescate, eu diríalle que, bueno, o mellor deberían analizar por que tampouco se rescatan. Que consta que estou de acordo co do alcalde de Vigo, eh? Xa parece super fuerte que non haxe unha sola orquesta en todos os conciertos. Aí se lo compro totalmente. No resto, creo que deberían pensar un pouco en estructurar de outra maneira. E sobre todo no que decías ti de que deben pensar en como se fan as festas e demais. Porque, para Chisqui, é que teño aquí outra invitada máis. É que se veño por fora é imposible que non me molesten. Pero bueno, eso. Uf! Cal deles, porque teño aquí unha jauría. Teño. No, non han tardar en vir os outros. O sea, mira, ven outro. Ves? Este é un nené. Este non deixa de ser bebé. Pero vamos. Este sempre. Non hai maneira con ele. Bueno, eso é o que falábamos. As festas vanse empezar a facer de formas moi distintas. Eu entendo que non lle sea rentable 4 trailers, pero a mellor teño que pensar en ir deixando algún na casa. Pregunto, É outra opción. Porque para ir empezando, nos temas nos que estamos. Eu entendo que despois, ojalá todo poida volver e non le teñan que levar 4, que teñan que levar 6. Se lo compro, se queren. Pero ahora mismo hai que intentar balancear un pouco. Que entendo que estén enfadados, Podo entendelo, pero... faltou un poquinho de modestia. Bien, bueno, a ver, desde la perspectiva de la presentación, sí, es normal. Y no me presento en la próxima festa, espero que este año en las haya, si no, yo me matan todos, eso está claro, pero... ¡Tupa alcaldesa! No, para alcaldesa no, pero bueno. ¿Por qué no? Concejal de festa, logo. ¡No, menos! ¡Sácate! ¡Vaya lío, no ahora! Casi que paso, Eu chéxame ben poñer copas. A moito. Chéxame a moito. A ver, ojalá todo isto fora moito máis fácil, pero compaginalo todo para min é complicado. Bueno, para min, porque non teria que compaginar. Baixo o meu punto de vista. A mí non me gustaría estar no colexio tampouco nin dos políticos, A min. Bueno. No. A mí, eu prefiero dormir na miña cama tranquila todas as noites, Sí, pero si es un político con cabeza que toma decisiones con cabeza, pues mira. Pero siempre vas a tener las tuas críticas, sea como sea, de un lado o de otro. Sí, siempre, pero cada decisión que tomas. ¿Qué pasa? Que hay formas y formas. Si estás a una valoración normal. No, a ver, las críticas está claro, pero hay algún que buscas, sea peor. Pero bueno, sí, a ver. Hai de todo no mundo do señor, pero non sei. Sí, tamén a nós. Si a min hai un ratiño. Sí. Tamén se me entrecortou. Pero vamos resistindo. No, de momento vamos tirar. Que o satélite pasa por Touro poucas veces. Aquí tens dúas cousas tamén aquí escritas por parte de Xandre con respecto ao que comentabas antes, política puñalada, e despois de hai un que pon aquí de todo de corazón azul, pues sirve bombón. Tienes de todo.
Efectivamente. Como ten que ser, ves, aí ve. Vas, e non hai maneira, aí que se non hai maneira con os de todo. Non vai, vai e non vai. E vai a cara se te quedou congelada. Ajá. Bueno, bueno, pues nada, aí nos quedan tus comentarios, Silvia. Sí. Vas, sí, no vas. Que non quería. Continúa. Aí. No. Nos vemos. Nos sabe. No hay manera. Sí, señorísimo, con respecto ao comentario que fixo sobre as orquestas. Sí, ahora, se me escoitou ou non, lo ignoro. Sí, porque está sendo complicada a conexión esta. É que aí sí. A República Independiente de Touro que alrededor está jodido. Sigue sendo independiente. bueno, pero outro día creo que non estaba en Touro, tamén había problemas. Sí. Me dá a impresión de que vai ter que cambiar o teléfono móvil. Que tire co móvil. Ou de datos. Ou de datos, pero estamos a primeiros de mes. Debería haber datos. Depende da compañía, depende da compañía. Bueno, tamén é verdad. Tamén é verdad. Ya se fue. Chao, bueno, Silvia. Chao. Bueno, gracias, Silvia. Chao. Un placer. Enseguida tenemos también aquí a Tapi para que nos comente sobre el programa que empieza ahora a 6. Estaba vale. Un poquito mirado y ya enseguida se nos pone mierda. Y nada más. Esa nos dice ya más para entrar. Invitados o invitadas que ten, ¿no? Que eu, a verdade é que non o vin esta semana, non sei a quen ten. Para Mundial, non? Esta semana... Para Mundial. Bueno, exactamente, pero bueno, vamos a deixar que o comente claro. Él. Que efectivamente. Agora, como xa está aí en pista de salida, que pouco lle queda? Sí, xa casi está, está, xa me está aquí. Sí, nada, cuarto de hora, máis ou menos. Negociación. Pero bueno, laterais. A ver, que vos pareceu a vos mismos o directo? Ben, a ver, sin pelos na lengua. Sí, a ver, como é él, como tiene así, que claro. Ser. Ahí está. Como tiene que ser, o blanco o negro, non hai máis. Claro, a quen lle guste. Efectivamente, no, pero a ver, ele así foi así, non modificou en nada a súa forma de ser, nin por quedar ben, ni nada, así, a mí é o que me mola. Falou moi claro. Sí, digamos que a prolongación dos vídeos estes que ven subidos. Efectivamente, non hai máis. Sorprenderíame que fora de outra maneira, é o que esperábamos e así foi. Eu, a verdade, que contento. Sí. Bien. Pues, fantástico. Xa casi está Tapia, xa casi está aí. Xa está aí, collendo carrerilla. Que viene. Pois nada, esperamos. E eso, depois nada, o falou como tiña que falar. Agora o caso é que deberían de facer un poquinho máis de caso. Que grande, Peque, grande e segai tamén os amigos de Orquestas e Fiestas Castilla e León. Un abrazo para ellos. Se me olvidou comentar o premio que lle deron outro día, chico. E lo tenía apuntado. Bueno, pero non é tarde, hombre. Sí, porque outro día no directo deles bueno, fixaron varios premios e se logo elegida como mellor orquesta a Fórmula, que pertenece a Fórmula, Castilla. Mm-hmm. Sí, bueno, non hubo nadie no directo que o representara e dixen, bueno, pois pues, eu digo ora cando conecte con nós. Bueno, aí foi. Cando vexo grabado... No, a ver, se veis por WhatsApp, por si acaso. Pero tamén, bueno. Efectivamente. Claro. Entón, cando se entrega de premios, pois pues, que este atento a ir a recibirlo. Digo yo, farán un evento. Digo yo. A ver se non respondo por aí estamos a tres fiestas Castilla e León. Mientras a ver, si, sí, están por aí, sí. Por eso, a ver. A ver, vamos a ver que han dado. Saludos a para ellos tamén. Sí. A ver si entran. Porque Tapi está trabajando. Tapi xa vai entrar directo co programa. Efectivamente, xa verás, vai ser un directo. Un reenganche. Totalmente. Ahí ven. Venga, va. Hola, Chuchi. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te ha parecido el directo?
No lo he visto entero, pero muy Peque es muy bueno. Bueno, sabes que tienes que volver a verlo después, ¿no? Sí, sí, sí. Se me olvidó de comentarle que lo del premio, Concho. Bueno, ya teníamos nosotros idea también de hacerle la entrevista, pero te colaste tú. Pero os lo concede, escribirle, que seguro que os lo concede. Sí, seguro. Sí, lo sabemos. Sí, joder, seguro. No te... Sí, porque a ver, Peque tenía muchísimas ganas de hablar y lo ha hecho, como bien sabes. Sí, lo iba a haber hecho el otro día, lo que pasa es que se tenía que ir a las 3:30 de la mañana a Madrid. Madre mía. El sábado. Joder. Cuando hicimos los premios, pues lo iba a haber hecho. Ajá, pues mira. Y se tenía que ir a Madrid a las 3:30. Seguro que había algún tipo de reunión de estas potentes. Sí, seguro que también. Compromiso ineludible. Sí, sí, sí. Sí, seguramente. Pues, pero bueno. Estou vendo no Facebook que interrumpiu, non sei o mellor, Tapia anda por aí ou non? No, ainda non me estive. Se puxo a pantalla, non? Vale. Puxos en negro. Sí, sí, puxos en negro, bueno, co logo de orquestas e fiestas, entonces non sei que pasaría. Algo saltou, pero si enseguida entra. Bueno, cosas pues, del directo. Sí. Bueno, seguimos sin movimiento por ahí, ¿verdad, Chuchi? No se sabe nada de fiestas con orquestas o grupos. Con orquestas no, pero vamos viendo algo. Sí, no, a ver, vi que colgasteis algunas fiestas con diferentes formaciones, pero no son de verbena en sí. No. Hoy hemos colgado otro, pero seguimos sin ser verbena. Por eso, a ver si empiezan a hacer también protocolo para verbena por ahí, empiezan a abrirle un poco... Como decimos aquí, a cancela para que empiecen a salir. Ayer, por ejemplo, aquí en mi pueblo ha habido un concierto, igual que esta mañana Tequila hoy. O sea, sí, igualito, las sillas y todo igual. Pero de conformación de verbena. No, Tequila sí, Tequila esta mañana sí, en Tineo. Sí, Tequila sí que lo vi, que estuvo emitiendo Juan, si mal no me equivoco. Sí, sí, sí. Y Decano también lo estuvo retransmitiendo. Sí. Que Asturias ahora mismo es la que se está moviendo. Nada más. Sí. Y eso que es una de las que peor está. Sí, la verdad. Sí, pero bueno, sobre todo Decano, Tequila, están moviendo. Pero bueno, Beatriz. Como tienen a diferencia de nosotros, su protocolo instaurado, pues mira, van tirando para adelante. Pero nosotros aquí, a dos velas. No, a dos velas. Vamos a ver qué pasa. Y nosotros igual. Pero bueno. Bueno, pues nada, te dejo que tengo que darle paso a Tapi para que hable del programa de después. ¿Vale? Muchas gracias. Un saludo. Sí, cuídate. Chao. Vale, pues vamos a meter está, a Tapi. Está ahí Tapi ya. Para a que... A ver por qué cuenta entra. Está Radio Tapioca, que Grupo vale. Tapioca. Grupo Tapioca, supongo, ¿no? A ver, porque... Ahí ven. Ahí está. ¿Qué tal? ¡Gracias, chaval! ¡Ahí! Eso, iluminación. ¿Qué pasa? ¡Guau, qué pacha, familia! ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Ahí estamos, que se queda ahí pillado esto por unos segundos. Bueno, hombre, nada, está solucionado. Está solucionado ya, no hay problema. Bueno, ¿cómo estás, rapaces? Oye, muy interesante, ¿eh? Interesante, ¿verdad? Sí, ¿qué te pareció? Enhorabuena, chavales. Gracias. Aquí, rodeado de fenómenos. Oye, me da un poco aquí el brillo, la calvorota, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿cuántas ventanas tienes, hombre? Digo, espera que voy a darle un poco de luz al aro. Espera un momento, espera. Espera un momento, ¿eh? Esperamos. Bueno, ahí andamos. Brillante. Bueno, a ver. Regresamos. Cuéntanos. ¿Qué nos pasa? Bueno, primero saludos para vosotros, ¿eh? Manu. El morenito del Sansón. Patrocina. Y oye, nada, oye, que muy interesante. Enhorabuena por vuestro programa. Estupendo, como siempre. Es un placer compartir trabajo con vosotros.
Y oye, lo mismo, igual. Que esperemos que todo esto dure durante más tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos ahí algo interesante, déjame mirar aquí, poner dónde está, es que ya tengo todo por aquí preparado, pero aún así, ya sabéis que esto da un chollo de la Virgen. Sí. Y al caray, ¿dónde se metió esto? A la bay. Dios. Esperad. Fue magia, falando de magia, desapareció. ¿Sí? Ah, está aquí, vale, aquí está, vale. Bueno, perdónate. Ya sabéis, conectamos ahora en breves, en un momentiño, Operación Verbena, después de vos. Y oye, que tenemos un programa también entretenido, ¿no? Vamos a arrancar con una canción un tanto especial, por ese día de la madre, la Nai. Felicidades a todas las Nais, un abraciño para todas. Y oye, que un temita muy, muy, muy guapo, un acústico. Manu, yo creo que lo va a conocer, sabe de quién vamos a hablar. Y vamos a tener también con nosotros a una orquesta, que nos la recomiendo, por cierto, Manu, que es la Mundial Show, que es de Murcia, murciana. Y aparte de eso, pues bueno, hablaremos con más gente. Está ahora abierto el teléfono para todo el mundo. Y oye, que el Día de la Madre invitamos a que, bueno, nos manden esos WhatsApps con dedicatorias a todas las madres. Y nada, seguiremos haciendo lo que hacemos todos los domingos, cada domingo, poniendo música de nuestra verbena. Y oye, a disfrutar y a bailar un poquito swing. Sí, falta, fai. Hombre. Oye, muy bien el peque, ¿eh? Saludos y enhorabuena. Gracias. Es un placer. Y nada, aquí esperando a que llegue el momento. Nada, en breve le damos un paso y a darle caña. 8 minutos. Tema. ¿Qué pasa? Tema, oye, en serio, hoy te veo con más pelo que el otro día. Sí, joder, pues yo creo que tengo menos. No. Sí, sí. Tú juegas mucho con la... Estas son cosas que van peor, ¿no? Mejor. Tú juegas mucho con la luz. O la luz juega conmigo. También puede ser. Oye, chavales, ¿qué aquí más tenéis por ahí esperando? Pues no lo sé, bueno. Porque ahora mismo estamos en a libre. Efectivamente, estamos ya... En libertad de expresión. Cuesta abajo ya, con lo poco que queda. Quien quiera entrar estos últimos minutillos... Venga, adelante. Pues vamos a dejarlo aquí y nos vemos ya desde el otro lado, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien, en breves. Chavales, feliz domingo, gracias. Y oye, igual. Perfecto. Vamos dándole shape a todo esto. Pues nada. Matizado. Vamos. Matizado. Agur, feliz domingo. Enhorabuena. Orquestas y fiestas, a tope. Venga. Chao, Dami. Cuelga tú. Chao. Cuelga tú. Chao. Ya colgué yo. Cuelga tú, no tú. Eso, bueno, no, tú, pues, no. Vale, pues fantástico, nada. Fantástico. A ver, último invitado de la tarde. Venga, va, vamos. Tenemos Rosendo. Sí, invitados. A ver. Rosendo, ¿estás? A ver si Rosendo entra. Rosendo, ¿estás o no estás? A ver, esto de coger y tocarle el teléfono a la cocina. Está que no está. Claro. Está, pero no va. Vamos, Rosendo. Venga, la última conexión de la tarde. Eso, veña. Venga, 5 minutiños. Rosendo, nada. Rosendo, que no está. Estás mandando esa solicitud, ¿no? Invitado está, pero Rosendo, pues, nada. Pues Rosendo, no. Nada. Pues no. En principio está conectado, sí. Sí, conectado aparece, pero... Pero nada. No responde. Nada. Vale, alguien que quiera entrar. Venga, va, vamos. ¿Qué nos queda por ahí? La cuestión es, o que quiera entrar, ten que estar desde Orquestas y Fiestas vendo o directo. Ahí está Rosendo. Venga, ahí está Rosendo. Ahí está. Venga, vamos. Venga, Rosendo. A ver si entra. Ahora. ¡Ey! Ahí está. ¡Rosendo! ¡Uy, no! ¡Ahora! ¡Ey! ¿Qué pasa, hombre?
Hostias, aquí dormí un poco la siesta, algo me perdería, ¿eh? Por eso no conectaba. Claro. Ah, mira el truquillo, estábamos... porque no conectaba. Estábamos hablando de ti y tú nada. No, sí, sí lo sentía, pero no le daba a calcar al aparatín este. Bien, me uní tarde porque ya sabes que hoy tenía gente aquí, venía el hijo a comer. Y entonces, pues bueno, hay que atender también en casa también algo. Claro, sí. ¿Cómo soy? Obviamente, prioridad. Pero muy bien, me conecté cuando estaba peque. ¿Y qué tal? ¿Lo poco que viste, qué tal? Bien, bien. Es muy complicado eso, ya lo sé. ¿Qué vamos a decir? Sí. Yo entiendo que es mucho tiempo para estar parados. Yo no sé lo que haría, ¿eh? La verdad es que no sé lo que haría, estar tanto tiempo así parado, sería la hostia. Sí, sí, es no, demasiado. Es complicado, sí, es muy complicado. Pues. Pero claro, mira, años. Hoy, claro, hoy leí el periódico, así un poquitito, cuando fui aquí a un restaurante a buscar aquí un poco para casa, y ponía que empezarán en julio, agosto a vacunar a la gente de 40 años. Mal vamos. Y los que es van a las fiestas, ¿qué edad tienen? Claro, es muy complicado. Y es más complicado hacer una fiesta si no hay. Por aquí, date cuenta, aquí en octubre se nombra la comisión de fiestas. Claro, se reúnen en noviembre. En diciembre ya empiezas a hacer lotería y todas las historias que se hacen, alguna que otra cena, por Reyes, tal, carnaval, para que es donde saca va sacando las primeras pesetas o euros, vaya. Claro. Claro. Pero claro, es que no hay hecho nada. No, es imposible, es muy tarde ya. Lo que tú decías de... Es que estoy sentado aquí en el coche y... Ya, te vemos, te vemos. Estoy aquí como aquí a la sombra del Maravilla. Mira, es muy complicado, pero mucho, mucho, mucho. A ver, decía la semana pasada José María de Cordeiro, decía que como persona que también está en la comisión, que este año, por diciembre de hace unos meses, hicieron igual la lotería a expensas de saber lo que pasaría. Así que también, ellos siguen ahí, siguen trabajando, pero están retenidos porque no pueden hacer nada. Pero igualmente siguen recabando fondos para cuando sí, se pueda. Sí, 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 sí. Claro, mira, hoy hay yo vi dos actuaciones que compartí. Una del grupo Paréntesis y otra de Tequila que estaba en Tineo. Correcto. Pero claro, ves eso de esa manera. Es extraño, es muy extraño. Es raro, se hace raro. Para ellos bien, porque pudieron salir, pero claro, es muy complicado. Pero no es la verbena. No, claro, no es la verbena, pero bueno, certamente que durante este año cabe hacernos a reflexión de preferimos eso o no preferimos nada para ir empezando. Sí. Y yo el otro día que hablé con Manuel, le decía, en cuanto abran y se pueda salir... Una fiesta que tenía 1.000 o 1.500 personas, o 2.000, por ejemplo, tendrá 10.000. Claro. La gente tiene unas ganas. Claro. Sí. Yo, pues así. Yo lo tengo claro, yo las primeras no voy a ir. Lo tengo. No, es que va a ser bestial, seguramente. ¿Eh? Una fiesta pequeñita de pueblo va a convertirse en algo seguramente mucho más grande. Claro, yo las ganas. Primeras no voy a ir. Lo tengo más que claro. Voy a ir cuando todo esté normalizado. Hay que ir viendo no por miedo a nada, sino por el... A ver, ese agobio de tanta gente. Claro, sí. Eso no me gusta. Claro, non sei, eu entendo que haberá limitacións de aforo e todo eso. No futurible protocolo. Digo, que hai. Mira, Jesús. Jesús bajó a trabada a los carnavales y no nos volvimos a ver más. Pues no, fue el fin de semana anterior, sí. O por ahí, ¿no? A la semana siguiente se cerró todo. Sí, sí, sí. La última fiesta. Sí, la última. Grupo Fénix, ahí así fue, sí. La última.
Así que mira cómo está la cosa. Sí, cuidado. En fin. Sí. Pero bueno, Chema, ¿recuerdas que fue a última túa? Eu creo que foi a mesma, bueno, non sei se foi a miña última foi a de América en Cuntis. Eu creo que a túa foi un pouco máis adiante, pero a miña non. A miña foi ao día seguinte cando foi a festa del Estedo. Efectivamente, ti foi echas ao Estedo, eu quedara na casa. Fóramos ese fin de semana, eu decidir a quedar na casa, sin saber que a do último día, aunque bueno, algo líamos, acordas te ben que paláramos deso. Sí. Foi a última, sí, a verdade é que, joder, parece mentira, pero sí. Sí, bueno, sí. Una boa festa. La mía fue gran parada en el Rosalar. América, de Chiriba, aquel día bestial. A ver, fue lo último. O verán pasado fue a tres festas. Fuches a tres más que eu. Sí, sí. Una nunha sala de festas de Lugo, que estaba o grupo Beatriz, después ya no se fixo nada más y después, pues... mediados de julio ou así, un venres e un sábado, bueno, pois un bar daqui da zona, pois que organizou nun prado, pois, unha festa con dous dúos. Me acordo da festa. Me acordo cales eran, e aí, pero a partir de aí, cero. Cero. Tiñas, subiche fotografías dese día e semana, me equivoco. Subira fotos e creo que vídeo. Estaba, ahora que recordo, era o dúo Ciclón e trío Karma, creo que era. E nada, a ver, os típicos dúos nas terrazas, sí, pero sí. Que é verbena, nada. Ya. Es lo que toca. Bueno, que pues, toca. Bueno, pues mira, pues mirar si está complicada la cosa, que aquí más o menos estamos sobre el nivel del mar, ¿eh? Estamos tal. Y hoy, claro, miro comer la nieta pequeña, tiene 4 años. Y las cigüeñas están al lado de casa, están aquí a 150 metros en un nido. Cosa que es impensable. Cuidado. Que esto no se vio jamás de la vida. Yo las tengo vistas por la terracha y por ahí para arriba, sí, pero ni a nivel del mar. A nivel del mar, jamás. Así que mira cómo están los mundos. Claro. Ah, como, mira, cómo está. Claro. Eso es así. Mal. Bueno pues, non sei si... Doe un segundito nada más para responder, sí. Aquí pues... Porque non sei, o programa empezaba ahora a 6, ¿no? De... Sí, Rosa, efectivamente, hai que darse paso a Tapi. Sí, Rosa, pues, dijo. Vamos a darle paso a Tapi para el programa de Operación Verbena. Ya nos pasamos, claro. Muy bien, pues nos vemos. Pasamos unos minutillos. Cuídate, Rosendo. Rosendo. Pues otro día con más calma, ¿vale? Eso. Próximo domingo. Un abrazo. Falamos. Un abrazo para ti. Ser buenos. Eso es imposible. Chao, Rosendo. Nada, bueno, pues gracias a todos los que nos escoitaron, tanto aquí como no Facebook. Sí, y efectivamente. Nada, que para semana que ven más, mejor. Gracias a todos los que participaron también, los que nos escoitaron, los que comentaron. Agradecidos, esperando xa que o domingo que ven darlle outro poquinho, se se pode. E se alguén quere falar con nós o domingo que ven, está vendo este vídeo, porque se vai subir, pois que fale con nós e sin problema. Efectivamente. Que, a ver, no, yo non comento nada, ya comentar vosotros son. tú pon a música ya. Eso. De final, y a guinda. O sea, é que nos falta, é dicir, o logo, faltanos todos. Claro, bueno, claro. Sí, sí. Estamos bueno, poquinho pues, a pouco, vale. Verdad? Eso. Bueno, pues, damos paso a Tapioca. Radio Tapioca. Operación cuídense, Verbena. Pues. Un abrazo. Adelante. Venga. Chao, adelante, chao. Gracias. Chao. Chao. Hasta la semana que viene. Chao, chao.